Y media de la noche en la Argentina, 7:30 de la tarde en Miami, va a empezar el sorteo de la Copa América. ¡Ay, qué lindo! En el sorteo de la Copa América, allí en el centro donde se va a realizar, en una línea, ¿pues iban a estar todos juntos? ¿Scaloni y Tapia? No. En una línea van a estar todos los dirigentes, en otra línea van a estar todos los entrenadores, los que van, ¿eh? Porque Bielsa, por ejemplo, decidió no ir. Así que tampoco se van a juntar, van a estar juntos en el momento del sorteo. Pero en el mismo lugar. En el mismo lugar. Luego del sorteo hay una sala de conferencias. Y por lo que me cuentan, amigos que están en Miami, allí Scaloni hablaría. Scaloni está con el representante. ¿Hablaría con quién? ¿Con la Chiquitapia? Con la prensa. ¿Con la prensa antes que con Chiquitapia? Bueno, todos le van a volver a preguntar por lo mismo. Obvio. A ver, ¿estamos seguros que no existió una conversación telefónica y que va a dar los resultados? No, te digo lo que me contaron es esto. Sí, sí. Que los allegados de Tapia, los cercanos a Tapia, los segundos de Tapia, para decirlo de alguna manera, y los segundos de Scaloni hablaron. Intentaron limar asperezas y llegaron a una conclusión que en principio va a haber una reunión más profunda, más cerca de Navidad. Más avanzado. ¿Pero por qué está tan ofendido? Dejemos de dar vueltas, viejo. ¿Por qué está tan ofendido Scaloni? Bueno, hay muchas cosas que a Scaloni no le gustan. Vamos por las cosas menores que son las que se pueden decir, porque la verdad que todo esto lo van a negar públicamente, ¿no? Pero esto es lo que queremos. Ambrosino te hubiera hecho ya una novela. Anímese, D'Amore. Bueno, bueno, pero hemos contado que hay algunas cosas. Primero, lo más sencillo de todo. Scaloni quiere jugar con rivales de alta jerarquía. Por ejemplo, Alemania, Países Bajos, España. Desafíos deportivos. ¿Le pagan más a los jugadores por jugar con rivales de alta o baja jerarquía? Es desafío deportivo. No, eso es lo que quiere Scaloni. No, lo que pasa es que la AFA recauda más si va a jugar a destinos insólitos. Claro, porque es como una gira. Claro, exacto. Va a jugar a los Estados Unidos. Es una exhibición. A Asia, a Oceanía, allí. Claro, son los campeones del mundo y pagan cualquier cosa para verlos. Exactamente. ¿Y quién recauda más? La AFA. Y con ese dinero, entre otras cosas, le paga a Scaloni, que tiene un muy buen salario ahora. No llegó a la selección argentina con un salario top, pero desde que renovó el salario, digamos, que renovó está el bien, contrato, pero ahí se lo merece, lo ganó. Puede haber una negociación entre exhibiciones y partidos de alta competencia. Es que aparentemente allí hubo una promesa que no se cumplió, porque Scaloni lo pidió y los amistosos no siguen apareciendo. A ver, espera, eso no hace que no se junten. Dame otra razón, dame otro conflicto. Es un detalle. Eso es un detalle, se resuelve de charlemos. Y hay actitudes, además. Se resuelve por Zoom, te diría. Sí, sí. Se resuelve firmando el contrato con un rival de jerarquía.